Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo modificar el login de administración de WordPress. Si nos dirigimos al plugin directory, vamos a encontrar este plugin llamado Branded Login Screen, el cual nos va a permitir personalizar un poco esta sección. Bien, vamos a ingresar a la administración de WordPress para poder instalar este plugin. Vamos a copiar el nombre. Siempre es recomendable realizar una copia de seguridad con Xcloner ante cualquier eventualidad. Presionamos en añadir uno nuevo. Buscamos el nombre del plugin, indicamos instalar ahora, nos dice que si estamos seguros y presionamos en aceptar. Vemos que el plugin se ha instalado correctamente, lo activamos y vemos que se ha activado de manera correcta. Vamos a cerrar la sesión para poder ver los cambios. Podremos ver que ya se ha modificado el diseño. Bien, vamos a cambiar la opción del logo y también el fondo de pantalla. Vamos a utilizar la herramienta Fireback para poder localizar las imágenes. Vamos a buscar en el código. Y podremos verificar que en el directorio, ya sea WordPress, wcontent, plugin, brand, etcétera, se encuentra esta imagen de logo que tendríamos que modificar. Inclusive nos muestra el tamaño de imagen. Asimismo, si presionamos en la parte del fondo, nos va a localizar esta imagen y también la ruta donde se encuentra esta imagen con su respectivo tamaño. Por lo que vamos a proceder a cambiarlas. Yo he preparado estas dos imágenes. En este caso vamos a modificar el web empresa por esta sección de logo y el fondo de pantalla lo vamos a modificar por esta imagen que he preparado. Bien, ahora vamos a el administrador de ficheros de nuestro cPanel y vamos a buscar las respectivas rutas: wcontent, plugins. Vamos a localizar el plugin brand login screen, assets, el directorio y. Y para el logo, vamos a ingresar al logo main. Vamos a cargar, examinamos y vamos a reemplazar el header, ¿no? Que es el logotipo que hemos preparado. Nos dice que si queremos reemplazarlo, le decimos que sí. Vemos que se ha completado. Vamos a subir un nivel. Para poder modificar el fondo de pantalla, tendremos que ingresar en Background Imágenes y vamos a modificar esta imagen. Vamos a cargar la imagen que hemos preparado. La abrimos, nos dice que si la queremos reemplazar y le decimos que sí. Bien, las imágenes ya las hemos modificado. Vamos a recargar el sitio web. Y vemos que ha cambiado la
administración. Podremos también modificar un poco más en cuestión de colores, etcétera, pero este ya sería un tema netamente de CSS. En este caso, simplemente hemos modificado las imágenes y con esto bastaría para que el login se vea bastante bien. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad.